una cosa y es que vamos a ver el vídeo de Retrologando, que es una iniciativa cultural en la que además también está un compañero de esta casa, Enrique Sierra, el compañero que lleva la información deportiva. Vemos ese vídeo y continuamos el coloquio en la Vegas con eh, los colaboradores, con Salvador Escalona y con José Fernández. Retrologando es un canal que surgió hace un año y pico, un año y, y tres meses más o menos, con, por iniciativa de Enrique Sierra, yo me incorporé un poquito después, y nuestra función, nuestra intención es desde el recuerdo compartido fomentar la cultura en general el teatro el cómic la, la serie de televisión el cine y la novela de género el libro como tal y pues la difusión de, de la lectura el, el estimular a la lectura es una función que para nosotros es primordial en tanto el libro es un elemento básico de la vida y de la cultura de cualquier persona normal en la situación de crisis que nos encontramos pesadillesca dantesca y aberrante donde se quiera pues veíamos que se, hace, se aproximaba la, la, la efeméride del día del libro. Y decidimos, bueno, no vamos a hacer algo específico, venga, vamos a hacer algo especial. Y decidimos coger un cuento, fragmentarlo, y que una serie de, de amigos pertenecientes al mundo del espectáculo pues leyera cada uno de los, de los fragmentos. Pero claro, ya fuimos viendo a quién invitamos, y claro, había gente que podía intervenir, que yo sabía que iban a intervenir, y por qué dejarlo fuera. Entonces ampliamos la nómina, a cinco cuentos, cada uno partido, que se emiten desde el 19 de, de abril del 2020 hasta el 23 de abril, el día del libro, cada día uno. Y bueno, pues donde a partir de este cuento seleccionado hay cinco distintos, pues hemos contado con, con intervenciones de lujo. Por ejemplo, hay una serie de actores de primerísima línea, como Juanjo Puch como Asunta Serna, como Pepe Villuela, como Gabino Diego, como Antonio Dechen, como Cristina Medina, como Tete Delgado. También unos profesionales como la Copa Unpino, quizás menos conocidos, pero también casi todos. Eh, o Andaluces, o central en Andalucía, como Chema del Barco, como Ana Ibáñez, como Rubén Carballés, como Jenny Campillos, o como Miguel Cegarra, director de escena, profesor de la Rechal de Madrid, de, perdón, de Sevilla, y después, una serie de personalidades de la cultura del espectáculo, pero que no son específicamente actores, como Alfredo Carrión. Es director de dramático de la CAE, José Luis Alonso de Santos, autor conocidísimo, José Moreno Arena, guerrero Alfonso Zurro, Rafael Gordon, Antonia Bueno, la, la autora y actriz valenciana, o Adolfo Simón. Y también todo esto completado por una serie de, de, de actores y de, de personas del ámbito de la cultura malagueños, como Carlos Álvarez, el barítono, como Juan Malara, excelso actor, como Quique Mesa, el productor, como Antonio Navaja, responsable del, del cánova, como Antonio Meleneo. Compositor, ganador de Tres Goyas, como Francisco Morales Lomas, profesor de la universidad, poeta, narrador y magnífico amigo, como Alberto González, actor experimentadísimo y maravilloso, o como Federico Cassini, ahora residente en Sevilla, pero procedente de aquí. Y todo esto lo hemos completado con los suscriptores, se abrió una posibilidad de que los suscriptores que quisieran del canal se apuntaran para participar. Resulta que la expectativa ha superado, con creces, los. Lo, lo, lo pensado, el resultado ha sido que hemos tenido que dejar fuera un montón de gente, pero algunos sí se han integrado a las distintas lecturas que se van ofreciendo. Así en bloque, cada día una y al final toda seguiditas. Ya digo, retrologando nuestro canal de YouTube, desde el 19 de abril hasta el 23, el día del libro. Estaban sin interrupción durante unos 90 días. Luego era necesaria una pausa para la corrección. Fue así como solo en Lima aparecieron cada año más de un millón mil volúmenes mientras los monopolios editores aumentaban vertiginosamente sus ganancias los primeros en renunciar a su misión fueron los historiadores literarios sin los medios para examinar la mayor parte de los libros aparecidos el objeto de semejante trabajo se convertía en un absurdo pues fueran cuales fueran sus esfuerzos no alcanzaban a leer ni la diez milésima parte de la producción literaria Pronto les llegó el turno de deponer las armas a los críticos de los periódicos. Pues Juan Jopus Corbet, el actor, eh, uno de los eh, rostros conocidos que ha querido sumarse a esta iniciativa de Retrologando. Nosotros ahora vamos a saludar a los dos. <laughs>